Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial a la personera que por primera vez tenemos una mujer personera, a las concejalas, al consultivo de mujeres, a mis colegas, al doctor Diego Molano, al doctor, a todos los concejales que se encuentran. Violencia política contra las mujeres. Aquí en este recinto a veces nos han dicho, ¿cuál es el problema si ustedes tienen las mismas posibilidades de nosotras para elegirse? ¿Cuál es el problema si estamos en condiciones iguales? Ya lo decía Cini en su presentación, todo el tema de falta de oportunidades para que las mujeres lleguen a la política, no solo en Colombia, no solo en Bogotá, no solo en América Latina, sino en el mundo, todavía la proporción es mínima. Quería empezar diciendo, las vaginas del Senado se llenaron de malos pensamientos. Eso lo dijo el doctor Gerlain, ex senador de la República en 1998, para referirse a sus colegas senadoras Piedad Córdoba y Vivian Morales. Pero también el expresidente del Senado, Ernesto Macías, dijo hace poco que la senadora se preocupe de sus calzoncillos, refiriéndose a Claudia López. Y aquí en este escenario hemos oído cosas, no en el micrófono, por debajo de los micrófonos, porque aunque sea un poquito de pudor, están sintiendo el que se expongan ante los medios de comunicación. Estamos, como decía nuestra soprano, en un medio dominado por los hombres, un medio que es machista, un medio hegemónicamente machista culturalmente. ¿Y qué buscan con esa violencia política que nos debe doctora Cecilia López, que la vi por ahí? ¿Qué buscan? Insultar, agraviar, discriminar, para que nos apartemos de la vida pública. La violencia política busca que nos aburramos de los comentarios y que abandonemos la política. Pero se encuentran con mujeres fuertes y poderosas, con fuerza, como las que encontramos ahí. Cuando una mujer es la que domina el micrófono, como la presidencia del Consejo, lo que buscan es desequilibrarla. Se dieron cuenta cuando empezamos la sesión hoy, un concejal no atendió al llamado de la presidenta, porque ya había dado la palabra. Porque si hay diferencias, y no somos mejores ni peores, somos diferentes. Y nos hemos ganado los espacios, como se dice popularmente, con las uñas, las 10 mujeres que estamos hoy en el Consejo de Bogotá. Las mujeres que están en el gabinete, que alguna concejal le decía, ¿usted es secretaria de qué? ¿Usted es secretaria de quién? También lo han vivido las integrantes del gabinete, como una manera de ofenderlas. Y a veces nos quedamos calladas frente al tema de la violencia contra las mujeres, dependiendo del tema ideológico, y ahí hay un problema. Porque debemos defendernos todas las mujeres independiente de qué partido y a qué ideología pertenezcamos. Yo he sido ejemplo de eso, de apoyar a mis contradictoras políticas cuando es necesario, porque somos mujeres y esa es la responsabilidad. Hay en la violencia política para las mujeres acciones y omisiones. La tolerancia, señores concejales, la tolerancia, señoras concejalas, tiene que ver también con la violencia política. Cuando sabemos algo, pero es un amigo nuestro, entonces mejor nos quedamos calladas. Esas son las omisiones y la tolerancia de la que hablamos. Buscan menoscabar o anular el reconocimiento y goce o ejercicio de los derechos políticos. Y creo que un tema en el que debemos trabajar todas, y aquí están las de consultivo y están las del gabinete, independiente de que salgamos o no las concejalas, dependiente de que Ángela usted siga o no siendo
Secretaría de la Mujer, tenemos una responsabilidad, y doctora Cecilia, que usted lo ha hecho siempre en función de las mujeres en el cargo donde ha estado. No importa que sea ministra de la Agricultura, no importa que sea ministra de Desarrollo, pero siempre, o esté en el sector privado, siempre trabajando por las mujeres en Perú. Salió la declaración hace poco sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres. Y un tema clave que debemos discutir y que debe abordarnos a todas es, y lo vivió Cinia, y Cinia, no quiero revictimizarla con ponerla de ejemplo, con lo que pasó el 5 de febrero en este recinto. El 5 de febrero, donde por una actitud que para los hombres puede ser chistosa, a Cinia le costó mucho en lo personal, le costó mucho en su familia, porque tuvo bullying por parte de las redes sociales. Y creo que debemos alentar a los medios de comunicación, a las empresas publicitarias, a las redes sociales, a que incorporemos códigos de ética que presenten a las mujeres de forma justa, respetuosa, amplia y variada, eliminando estereotipos sexistas, eliminando las descalificaciones y las invisibilizaciones que a veces se hacen del protagonismo y liderazgo de las mujeres. Usted, señora personera, en su camino a la elección de personera lo vivió. La querían atacar con temas personales. Vivian Morales lo vivió siendo fiscal general de la Nación, con temas personales. Porque a las mujeres siempre buscan atacarla con el tema personal. Se entrecruzan esas manifestaciones machistas que caracterizan esa cultura política que vivimos, donde a las que hablamos con un tono fuerte siempre nos catalogan de muchas cosas de las que decía Cinia, que no tenemos quien nos haga el favor, que somos histéricas, que no nos escuchen. Eso hace parte, y no porque lo digamos nosotras, y hoy no buscamos victimizarnos aquí. Hoy que lo que les estamos diciendo, como lo hemos dicho yo casi durante los 6 años que estoy, es si hay violencia contra las mujeres, y esa violencia política también existe. ¿Cómo lo hacen? Hostigándonos, presionándonos, agresiones físicas, psicológicas. ¿Ustedes creen que el bullying en redes sociales? Hay un candidato del Polo Democrático que pareciera que estuviera enamorado de mí, porque todos los días escribe trinos contra lo que hago y no hago. ¿Esa es una forma de hacer política? El que nos pongan y nos inventen amantes, tinieblos y mozos, ¿es una forma de hacer política? No. Y no, y no, y no. Y a veces uno escucha silencio con ese tipo de comportamientos, no importan del partido que sea. Hay cuestionamientos, y aquí lo hemos visto, acerca de nuestra capacidad intelectual. Insultos, agravios y discriminación. Pero duele cuando en los partidos políticos otras mujeres nos persiguen a mujeres por pensar distinto. Quiero contarles que mi aval en el Partido Verde fue muy discutido y me lo iban a negar, y yo estaba lista para que me lo negaran, porque querían que firmara una diatriba de odio contra el alcalde Enrique Peñalosa y contra lo que había votado durante 3 años y medio. Y no lo hice. No quise firmar una diatriba de odio porque iba en contravía de lo que había hecho, era incoherente, y porque existe la libertad dentro de mi partido de diferentes tendencias políticas. Fue el aval más discutido. Yo tuve aval, a diferencia de los otros 44 candidatos, el viernes a las 8:30 de la noche, a pesar de que he sido la mejor concejal del Partido Verde desde que estoy aquí presente en este recinto, a pesar
de que he sido de las mejores concejales de la ciudad por estudiar, pero pienso distinto hoy a la mayoría de mi partido. Y por eso soy víctima de agresiones dentro de mi partido. Pero Dios nos ha dotado de fortaleza también, de recibir. A veces nos cansamos también. A veces queremos un abrazo y decir, no más. He visto compañeras, colegas del consejo casi que llorar, porque en una reunión de tragos sus compañeros definían avales para ediles y se quedaban desprovistas de sus líderes para poder ser elegidas. He visto compañeras, colegas que están aquí sentadas decir, no puedo más porque en mi bancada no encuentro apoyo. Pero aquí seguimos y trabajamos cada una a su manera, cada una tiene un estilo, cada una tiene una voz, una es más fuerte, otra menos fuerte. Unas son más diplomáticas, otras somos menos diplomáticas. Pero eso somos, mujeres líderes, mujeres que están dispuestas a seguir trabajando por Bogotá y que somos la voz de todas ustedes que están aspirando hoy a ser ediles, que están aspirando a ser concejalas, que están aspirando a ser senadoras, representantes a la Cámara. Tenemos sobre todo que ser coherentes entre lo que decimos, pensamos y hacemos, que en eso nos falta tanto, tanto. En mí van a encontrar siempre una defensora férrea de sus convicciones. No importa si el alcalde está en las malas, en las buenas o en las regulares, en las encuestas. Es un tema de convicción y de estudio por la ciudad. Pero siempre defendiendo esa voz de las mujeres que son vilipendiadas con violencia social, con violencia política, jurídica, económica. Y debemos dejar claro que la violencia política en Bogotá, en Colombia y en el mundo sí existe. Muchas gracias.